operativo que se llevó a cabo a partir de las 6 de la mañana con 9 minutos. La información que nosotros tenemos y nos reportan es la siguiente. El día de hoy a las 6 de la mañana con 9 minutos se dio un reporte ciudadano de la detonación de armas de fuego. A partir de aquí se llevó a cabo un operativo que quiero de verdad aprovechar y ser muy enfático, que queremos agradecer y felicitar a la Corporación Policiaca del municipio de Guanajuato, a las y a los elementos, ya que gracias a ellos se logró la detención de 5 personas involucradas en presuntos hechos delictivos y en probable delincuencia organizada. No podemos nosotros dar más detalles, se están llevando a cabo las investigaciones, pero sí de verdad queremos ser muy enfáticos en que la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato, participó de manera muy activa y se llevó a cabo esta detención. Quiero comentar los hechos ocurridos y señalar las circunstancias de los mismos. Derivado de esta llamada, ya que se escucharon detonaciones de arma de fuego, aparentemente se pide el informe, se pide que directamente acudan elementos a lo que es la Escuela Técnica 34. Y bueno, al llegar al lugar, a través de las cámaras de seguridad del C4, se logra detectar a una persona con un arma larga. Al llegar los oficiales a la zona donde habían dicho que se daban las detonaciones, no se encontró nada. De inmediato se operó a través del C4 para ver las cámaras y se encontró por el rumbo a una persona con un arma de fuego larga. Sí, iba caminando con esta arma de fuego. De inmediato se montó todo el operativo en la zona. Se detuvo primero a un sujeto. Bueno, los elementos llegaron, detectan a dos sujetos, uno con un arma larga, se echan a correr, les disparan a los elementos de la seguridad ciudadana. No hay ningún lesionado, no existe ningún elemento de la corporación que haya sufrido alguna lesión. Ellos repelen el fuego. Huyen estas dos personas, detienen a una persona frente a la Escuela Técnica 34 y proceden a buscar a la detención de la siguiente persona. La siguiente persona corre por las calles de esta colonia, les vuelve a disparar a los elementos de la corporación. No hay tampoco ningunos lesionados en esta segunda agresión. Y bueno, logran detener a esta persona con un arma de fuego larga, calibre R15, con 11 cartuchos útiles, más los demás cartuchos que habían sido percutidos. La fiscalía está haciendo los estudios periciales para determinar diversas circunstancias. Y bueno, pues es sometido esta persona en Cerro de la Aldana, ¿sí? De inmediato los elementos procedieron a llevar a cabo todos los protocolos de actuación. Dentro de este operativo participaron 8 vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato. También solicitamos de inmediato, gracias a la comunicación efectiva que se tiene con el Estado y con la Federación, el apoyo de ambas. Y las fuerzas de seguridad para el estado de Guanajuato acordonaron áreas circundantes a la colonia, se apoyaron con 10 vehículos de las fuerzas de seguridad para el estado, un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional y 4 vehículos de la Policía Ministerial. Se montó todo un operativo en menos de 30 minutos. Participaron 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 8 elementos de la Policía Ministerial y 20 elementos de las Fuerzas de Seguridad para el Estado. Lamentablemente, minutos después de estas detenciones, se encuentran en diferentes lugares, pero cerca de estas detenciones, dos cuerpos con disparos de arma de fuego, ambos cuerpos, uno en el camino al Tajo y otro a Presa de Rocha. La Policía Ministerial está llevando a cabo las investigaciones para ver si esta detención de estos sujetos tiene que ver con los homicidios que se sucedieron. Ahorita se está llevando a cabo toda la investigación.
además de estos dos elementos, como les mencioné, que fueron detectados a través de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, hubo otros tres personas que se detuvieron. Estas tres personas se detuvieron cuando se estaba persiguiendo al sujeto que tenía el arma larga. Este sujeto huye, se empieza a meter por varias casas, estas personas están cerca de él, los elementos los detienen, se están llevando a cabo las investigaciones. Ahorita estos cinco personas están detenidas en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato. La Policía Ministerial está haciendo todas las indagatorias respectivas para, pues, ver la probable responsabilidad de estas cinco personas, ver también si existe alguna vinculación con estos dos incidentes de homicidio, y bueno, pues esperaremos a que se den las investigaciones. Queremos ser muy enfáticos y queremos de verdad agradecer muchísimo a la Corporación Policiaca, que gracias al apoyo de ellos se logró detener a estas personas. Hay que recordar que hace unos días también se logró detener a personas que ya están identificadas, que son del estado de Michoacán, que se detuvieron también aquí en el municipio de Guanajuato. Por el momento, toda la información es la que puedo yo darles. Estamos en constante comunicación con la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Estaremos informándole de los avances. El señor presidente municipal Alejandro Navarro está muy al pendiente, tiene comunicación constante con su servidor vía Skype, vía teléfono, y está al pendiente y al mando de todo este operativo. Yo les agradezco muchísimo a todos su tiempo, les agradezco también muchísimo la difusión de estos hechos, y sobre todo agradecer a la Corporación Policiaca, porque gracias a ellos se logró la detención de estas personas. ¿Se detectó algo más, como droga o alguna otra? Sí, voy a ser muy sencillo en algunas respuestas. Sí, efectivamente, Cris, muy buena pregunta. Se encontró bolsas con un polvo blanco, que bueno, pues ya los peritos están determinando si es alguna sustancia ilícita. Principalmente, bueno, pues fueron diversas bolsas en los dos primeros detenidos. Importante señalar, los dos primeros detenidos tenían manchas hemáticas en el cuerpo, en los zapatos, en los pantalones. Se están haciendo los estudios periciales para saber si corresponden a algunas de las dos víctimas que se encontraron en las zonas aledañas, pero bueno, ya será la fiscalía quien nos dé toda esta información. Lo más importante es que estas personas están detenidas, gracias a la Corporación Policiaca del municipio de Guanajuato, y gracias al apoyo del señor gobernador a través de las fuerzas de seguridad y de la fiscalía del estado. ¿Se decomisó solo un arma o varias? Fue solamente un arma de fuego, un arma larga AR-15. ¿Se sabe el origen tanto de los muertos como de los detenidos? Se están haciendo ahorita apenas todas las indagaciones. ¿Son de originarios de aquí? Sí, se está haciendo ahorita todas las indagaciones sobre estas personas, tanto los cinco detenidos como los sujetos pasivos de este homicidio. En breve la fiscalía nos dará la información. ¿Son todos varones mayores de edad, mujeres? Sí, maestro, todos son varones mayores de edad, por la información que nos dan. Están haciendo apenas las indagatorias, están haciendo la ficha de identificación para ver en el sistema si tienen antecedentes penales, si son de aquí, si tienen alguna infracción administrativa. Todo se está investigando. ¿Siguen pensando que tienen bajo control la seguridad del municipio, secretario? Llevamos 4 muertos en una semana. Sí, mira, aquí es bien importante señalar, la seguridad del municipio de Guanajuato está garantizada. Estos lamentables incidentes obedecen a móviles muy similares. Quiero de nuevo ser muy enfático, los móviles de estos lamentables incidentes que han sucedido en estos días son idénticos. Armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armas largas, varios disparos, o sea, tienen una característica muy especial que no es bien vista aquí en Guanajuato y que jamás se había visto. Es importante, y creo que no es el momento, pero lo señalaremos, tenemos información muy precisa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre los índices estadísticos que hay en el municipio de Guanajuato. Creemos que ahorita queremos enfocarnos a este tema, pero sí les podemos decir que Guanajuato es una ciudad segura, es una ciudad turística. Vuelvo a insistir, la gente de Guanajuato es gente trabajadora, es gente de paz, es gente que tiene una convivencia sana. Guanajuato es una ciudad donde uno puede salir
libremente por la calle, donde no hay toques de queda, donde uno puede estar 10, 11, 12 de la noche y sin ningún problema. No, 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 estoy seguro que no lo vamos a hacer, y parte de esto es el trabajo que se está haciendo con el Estado, con la Sedena y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos ya 5 detenciones el día de hoy, hace algunos días hubo otras 2. Creemos que estamos trabajando en esto y vuelvo a insistir, Guanajuato es una ciudad segura y tranquila. Pero específicamente, ¿qué hará el gobierno municipal? Digo, usted comenta que son hechos parecidos, ¿no? Pero específicamente como gobierno, ¿qué es lo que van a hacer para tratar de inhibir estos hechos? Mira, se está trabajando continuamente y los resultados los hemos estado viendo de manera evidente. La incidencia delictiva ha estado bajando. Lamentablemente los homicidios dolosos como los acontecidos han sido de manera alarmantes para todos nosotros, pero de acuerdo a los datos estadísticos, la incidencia delictiva ha bajado en el municipio de Guanajuato. ¿Cuánto ha bajado? Tengo la información, pero bueno, les puedo yo garantizar, y bueno, me voy a permitir darla ya que tocan el tema ustedes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato entrega a los municipios una información de manera trimestral, ¿sí?, sobre faltas administrativos y delitos. Esta información nos acaba de llegar, nos la envía el Director General de Política Criminal del Estado de Guanajuato. El municipio de Guanajuato, les voy a señalar algunos de los datos, presenta a partir de octubre a diciembre del 2017, una incidencia delictiva de 1,599. De enero a marzo del 2018, si ustedes observan, aumenta la incidencia delictiva. 1,631 ilícitos. De abril a junio del 2018, la incidencia delictiva sube a 1,816. Y alarmantemente, de julio a septiembre del 2018, aumenta la incidencia delictiva. 2,072. Esta administración entra el 10 de octubre y nos hemos encontrado que la incidencia delictiva empieza a bajar. ¿Sí? Aquí son datos oficiales. Esto significa que se están haciendo actividades de prevención y de erradicación de delito. Y que lamentablemente los homicidios dolosos que nos alarman han sucumbido, cosa que yo declaré ayer, que es muy raro que haya sucedido esto, porque de octubre acá no pudo haber estado llegando esta gente. Yo no quiero hacer juicio de valor, pero aquí la estadística no nos deja mentir. La estadística, fíjense, es una información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, dice, en comparativa con los 4 años anteriores, en el transcurso del 2018 se registró un comportamiento irregular de altibajos. Se ubicó predominantemente por arriba de los años anteriores. O sea, antes de octubre del 2018, el municipio de Guanajuato tuvo índices delictivos más arriba que en los años anteriores. Esto lo dice la Secretaría de Seguridad, con tendencia a la baja en comparación con el último trimestre. Y quiero mostrarles otro dato muy contundente. Y que esto no lo digo yo, lo dice el órgano encargado de la prevención del delito a nivel estatal. Esta es una gráfica, compañeros, sobre la variación histórica del índice delictivo. Aquí podemos observar, y simplemente para saber qué se está haciendo. A partir del año 2018, el año 2018 en comparación con el 2017, los índices delictivos aumentaron todos los meses, de enero a octubre, aumentaron en comparación con el año pasado. A partir del mes de noviembre, que el presidente Alejandro Navarro empieza a tener actividad del 10 de octubre al 10 de noviembre, la incidencia delictiva empieza a bajar. Aquí está. ¿Y cuál es? Llegamos al 4.53 de incidencia delictiva en octubre, la cresta más alta del año. El presidente Alejandro Navarro llegó el 10 de octubre. En noviembre teníamos 3.57 de incidencia delictiva
y vamos a la baja, 3.17 en diciembre. Nosotros esperemos que enero, febrero, marzo tenga mayor incidencia delictiva. Y bueno, son algunos elementos, aquí también lo podemos ver, comportamiento semestral del índice delictivo total de carpetas de investigación iniciadas. De julio de este año hubo 679 carpetas de investigación. En agosto de este año, 692, aumenta. Septiembre de este año, 701 carpetas de investigación. ¿Saben las carpetas de investigación? Es iniciar una investigación por algún presunto ilícito. En octubre del 2018 vuelve a crecer. 756 carpetas de investigación. A partir de la administración del presidente Navarro, empieza a bajar las carpetas de investigación. Esta es información estadística pública de la Fiscalía. 595 carpetas de investigación. En diciembre, 533 carpetas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que se está trabajando en la prevención. La presencia ahora del maestro Samuel Ugalde es fabulosa. ¿Por qué? Porque ahora viene la proximidad con la ciudadanía. Queremos un policía de proximidad. Queremos que los elementos conozcan a los vecinos del barrio, de la colonia. Podemos nosotros notar aquí también, por ejemplo, el número de delitos mayores. Y lamentablemente aparecen los homicidios dolosos, que fueron los que se han perpetrado y que nos han causado tanta conmoción a todos los guanajuatenses. Pero, por ejemplo, el número de delitos fueron, lo primero, lesiones dolosas. Segundo, robo a casa habitación. Homicidios dolosos se están reportando, evidentemente, los que sucedieron en el trimestre de octubre a diciembre, que fueron 7. Robo de vehículos, violación y robo de ganado. ¿Sí? La incidencia delictiva, vuelvo a insistir, sigue a la baja. Sigue a la baja y aquí también, delitos de mayor impacto. Los delitos de mayor impacto son la mayor incidencia. La misma tendencia, compañeros. Aquí está. El año 2018, en comparación al 2017, aumentó en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En noviembre se empieza a regularizar y en diciembre empieza a bajar. Nosotros confiamos que esto va a seguir siendo a la baja. Aquí dice, el gráfico anterior demuestra el comparativo de índice de delito de mayor impacto durante el transcurso del 2018. Registró un comportamiento irregular de altibajos. Sin embargo, se ubicó predominantemente por arriba del año 2017 y 2016. Durante el mismo periodo, registra una tendencia a la baja en el último trimestre. Creemos nosotros que los delitos que han sucedido nos han conmocionado a toda la ciudad. Estas situaciones, que yo vuelvo a insistir, tienen un móvil específico, tienen características específicas, tienen elementos específicos que no son vistos en Guanajuato, nos han conmocionado, nos alarman, nos preocupan. ¿Qué estamos haciendo? Ya se está haciendo actividad efectiva, ya se logró tener detenidos, ya se está logrando tener con el maestro Samuel Ugalde una proximidad en los barrios, en las colonias. ¿Qué nosotros pedimos? Pedimos a la ciudadanía confianza, trabajo en equipo, colaboración en conjunto y que se siga teniendo, por favor, esta percepción de tranquilidad y de paz en la ciudad de Guanajuato. Estos lamentables hechos que nos mortifican bastante, que nos agobian bastante, primero porque es la pérdida humana, independientemente de lo que sea, es una pérdida humana y nos conmociona bastante, y damos el más sincero pésame a los familiares de estas personas. Y segundo, son hechos específicos, sui generis. Guanajuato es una ciudad cultural, es una ciudad con universidades, es una ciudad de turistas. Se está trabajando, lo estamos haciendo, se tienen 6 meses de trabajo y continuaremos así. Gracias al apoyo de toda la ciudadanía, de los medios de comunicación, sé que podremos lograr un mejor Guanajuato. Bien, muchas gracias, muchachos.